Hola, hola, queridos amigos invisibles del otro lado del receptor. Bienvenidos una vez más a su espacio habitual. Les habla Eloy Miranda desde Buenos Aires, Argentina. El día de hoy, como lo han escuchado, estamos haciendo Llorarás. Este es un tema que ya hemos hecho en el canal. Hicimos un pequeño popurrí hace un tiempo ya atrás. Hicimos un popurrí entre este tema famosísimo de Oscar de León con otro tema, un clásico como lo es El Cuarto de Tula. Hicimos este tema para el programa donde yo hablaba de salsa para hacer con el 4 de origen venezolano, ¿ok? Pero si no lo han visto, te invito a que lo veas y que vengas nuevamente a este programa, porque este programa va a estar muy bueno, porque este es a petición de muchos de los usuarios, de muchos de ustedes, queridos amigos invisibles, han estado pidiendo que vuelva a hacer versiones de temas de este género tan sabroso, tan caribe como lo es la salsa. En este caso, desmitificando un poco lo que es la salsa para el 4. Ya sabemos que todas estas semanas pasadas, hace 3, 4 semanas atrás, hemos estado haciendo muchos boleros. También tiene que ver mucho con la música caribe, pero el día de hoy me antojé de hacer este tema porque estoy un poco nostálgico. Hace un par de días me puse en contacto con una persona que tenía años sin saber y quiero dedicarle este tema a esa persona allá en Chile. Un saludo a la gente de Chile, en especial a Yexemi, quien se puso en contacto conmigo a través de las redes sociales, una amiga de la infancia, una amiga de allá, de los Magallanes de Catia, al cual le mando un grandioso saludo desde aquí, desde Buenos Aires, Argentina, y espero que disfrutes esta versión de este tema Llorarás. Ahora, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, vamos a estar viendo un poco de las cosas que, como yo abordo, Eloy Miranda aborda, tocar salsa con el 4. Comenzando, en este caso, este es un tema de hoy, de la autoría de Oscar de León, que está en la tonalidad original. Yo estoy respetando aquí la tonalidad original en la que canta Oscar, que es la tonalidad de La menor. La menor, ¿ok? Para el 4. Ahorita el 4 está, en este caso, no tiene ningún tipo de efecto ninguno. Estamos tocando con el 4 básicamente plano, como lo dice en este caso el instrumento, la menor, y vamos a empezar repasando los criterios básicos del instrumento. En este caso sería hacer la base armónica del tema. La primera parte es simplemente un aguinaldo puertorriqueño, que en este caso, las personas que no conocen lo que es el aguinaldo puertorriqueño, les invito a que busquen en internet. De todas maneras, aquí abajo en descripciones, como siempre, le voy a estar dejando la información, videos relacionados. Le voy a estar dejando un video sobre cómo suena un aguinaldo puertorriqueño, que es precisamente, se toca con el 4 de Puerto Rico, ¿ok? Por eso es que en Venezuela esto se le conoce como el 4 venezolano, para diferenciar entre el 4 puertorriqueño, que es un instrumento totalmente diferente. El 4 puertorriqueño, para las personas que no sepan, es ese instrumento que tocaba el legendario Yomo Toro, muy conocido por la gente de Fania All Star, el disco famosísimo aquel de Aguinaldos que grabó Héctor Lavoe y Willy Colón, ¿okay? El aguinaldo puertorriqueño, en este caso, tiene un ciclo armónico. Esto es básicamente el aguinaldo puertorriqueño. Entonces, La menor, Sol mayor, no existe en este caso tétradas, no existe, sino simplemente son las triadas naturales. Y en este caso estamos haciendo arpegios. Recuerden que en este caso mi recomendación es olvidarse del rasgueo para hacer salsa. Esa es mi propuesta, siempre ha sido la propuesta desde que estaba en Venezuela con el sexteto Eloy Miranda, en este caso con mi formato a trío, de Miranda Trío. También respetamos ese criterio cuando hicimos The Bongo Project. Entonces, siempre
en este caso, al hacer estos temas latinos, es irnos a la base de lo que es el montuno en el piano, a lo que es, son los fraseos del tres cubano, el laúd cubano, o en este caso el cuatro puertorriqueño. Doblando la voz de los metales. ¿Okay? Siempre tratando de rellenar con, en este caso, con arpegio. En algunas ocasiones yo doblo, hago dos notas de manera simultánea, de manera de hacerle un poco más de presencia a esos arpegios. No solamente me conformo con arpegiar una sola cuerda a la vez, sino que a veces hago doble para hacer formar en este caso un intervalo armónico. ¿Okay? Pasamos a lo que es la parte de la melodía cantada por Oscar, ¿ok? ¿Okay? En este caso yo trato de dejar esos espacios libres porque estoy apoyándome gracias a la pista. Cuando estamos solos, trato de ir rellenando, como siempre, como lo hicimos en los videos anteriores con los boleros. Uno va a adecuar la técnica dependiendo del contexto. Si estamos tocando en una agrupación donde hay una base armónica hecha por otro instrumento, que podría ser una guitarra, puede ser un piano en este caso, puede ser el mismo cuatro puertorriqueño, un tres cubano. Entonces, ahí uno empieza a jugar. Obviamente aquí la base fundamental la hacen los instrumentos de percusión. Los instrumentos de percusión son fundamentales. En este caso, el timbal, las congas tumbadoras, el bongó, que estén haciendo la base rítmica para poder nosotros pasearnos libremente por el diapasón y olvidarnos de la sesión rítmica. Hay otros colegas que hacen el recurso de tapar las cuerdas y hacer. Y eso es un recurso válido siempre y cuando no existan instrumentos de percusión. Cuando tenemos instrumentos de percusión, como en todos los proyectos donde he participado, me enorgullece que en mis proyectos siempre exista la percusión, porque son instrumentos fundamentales y no debemos robarle protagonismo a estos grandes instrumentos. En este caso, en su momento me vi rodeado de grandes percusionistas como Lerren Hernández, como mi compadre, a quien aprovecho también y le mando un gran saludo, que sé que siempre ve a Tulito, desde aquí de Buenos Aires, mi pana. Saludos, que fue mi conguero siempre favorito, el gran Carlos Bamonde. Saludos desde aquí, que siempre es fundamental tener una base rítmica bien elaborada, que tenga ese swing que es característico que nos dan los ritmos latinos. Si no, fracasamos haciendo la versión. En este caso, bueno, me estoy apoyando en la pista.
partir de aquí entramos con el arreglo de los metales nuevamente. En este caso estamos haciendo el arreglo de los metales una octava armonizada. Al comienzo lo hicimos. Aquí lo estamos haciendo una. Retomar la voz, tratando siempre de semejar la melodía a la voz o las articulaciones de la voz de Oscar, entendiendo en este caso que las articulaciones de los tres versos son diferentes porque la voz en este caso está hablando en forma diferente. Hay palabras, hay articulaciones diferentes, hay acentos diferentes que van a hacer que las tres veces que decimos los versos de Oscar son distintos. No es igual, ¿ok? Siempre la articulación es distinta. Yo particularmente voto por hacer que cada articulación sea diferente, ¿ok? No quiere decir con esto que vamos a hacer la articulación perfecta, podemos hacer variaciones de eso, es válido, ¿ok? Pero en este caso yo trato de respetar en este caso la dicción, porque es un tema que tanto el público ya se sabe de memoria y es tantas veces, o sea, estamos hablando que este es un tema que no falta en ninguna rumba venezolana, no falta en cualquier hemeroteca de cualquier persona que ame este ritmo que llaman salsa, y en este caso, por eso lo hacemos de esta forma, ¿ok? Hacemos los versos y vuelve otra vez. Clásico también, tratando de respetar ese montuno con ese swing, sobre ese montuno de piano que se mantiene, empieza los metales. Porque en este caso los metales se dividen en dos. Para acá tiran pin tiritín. Entonces ahí viene el coro diciendo llorarás. En este caso yo particularmente siempre en todos los arreglos ahí dejo que sea los acompañantes que hagan esa parte. Por lo general he tocado esto con personas que les gusta la descarga y toman esa parte de improvisación de Oscar para hacer lo que en este caso descargar un solo de guitarra, un solo de bajo o un solo de trompeta, de saxo. Por lo general en los ambientes donde yo lo he hecho son ambientes yaceros y
se toma o tomamos ese trozo para a que los compañeros que estén allí también descarguen, porque es una parte muy sabrosa y yo lo que hago es apoyar, en este caso, como si fueras el piano. Entonces yo hago... y hacemos lo que son la sesión de improvisaciones y básicamente se pasa el rato muy bien. Ya al final, cuando ya todo el mundo hizo sus ciclos de improvisación, termina el tema. La intención de este tema es, desde el punto de vista de lo que yo lo propongo siempre en los formatos donde lo toco, es que este sea, se convierte en un tema de Latin, ya deje de ser salsa para convertirse en algo de Latin jazz. En este caso, de manera de que las personas que tocan conmigo, bueno, en el caso de Lerren Hernández, Tulito, cuando hacíamos este tema en Caracas, era la intención, era que la gente pudiese bailar, porque la finalidad siempre de la salsa es esa, el baile, la danza. Si hacemos un tema que no se puede bailar, lamentablemente le estamos quitando el sentido al tema, el sentido original. Y este es el caso de un tema que salió en el formato de un disco de LP, Dimensión Latina. Luego, obviamente, Oscar se lleva su tema como solista y lo demás es historia. Es un disco que nunca falta en ninguna fiesta, en ninguna reunión. Y en este caso, el tema sirve como excusa para hacer una buena descarga, algo que lamentablemente la salsa ha perdido en los últimos 20 años, digamos, las descargas. Entonces, más que todo es la propuesta de Luis Miranda, hacer con el 4 una pincelada de lo que puede hacer el piano, lo que puede hacer la voz, en este caso la voz de Oscar, y hacer unos refuerzos de manera de poder hacer un arreglo que yo pueda hacer solo, que pueda ser reconocible por todos ustedes, puedan escuchar que estoy tocando Lloradas, lo puedo hacer solo, lo puedo hacer con una pista, lo puedo hacer en vivo con 2 o 3 músicos, o puedo armar un buen proyecto con él. Independientemente de lo que se haga, la intención es saber en dónde estamos haciendo los recursos y cómo realizarlo. Espero que esta pequeña guía que estoy dejando aquí de cómo yo abordo el tema Llorarás te sirva para armar tus arreglos. A pesar de que este video está saliendo hoy, ya hay varias personas en redes sociales, en Instagram sobre todo, que han estado haciendo el arreglo después que salió el video de salsa de Luis Miranda, el video donde hablamos del género, que repito, te dejo en descripciones. Es un video que ya tiene bastantes reproducciones y que sé que ha calado bastante. Ustedes han estado pidiendo muchos temas de salsa y vamos a retomar el género de salsa con este video. Que vuelvo y repito, mandamos el saludo a la gente de Chile. Muchísimas gracias a Yexemi por ponerse en contacto conmigo. Saludo a tu tía, saludos por allá a todos. Y de verdad, espero que les haya agradado el video de hoy. Los invito a que, como siempre, compartan el video, se suscriban si no lo han hecho. Y que estén pendientes para los talleres de 4 solistas, 4 acompañantes de manera virtual. Saludos desde Buenos Aires, Argentina. Se les quiere, se me cuidan y que sea hasta un próximo programa, si así Dios lo quiere. Solón.